aquí un hombre. No puede hablar de embarazos. ¿Pero no, qué es no, esto? No, es que no fue así. No, no, vamos a ver. Yo eso lo he escuchado y en varios sitios ya. Pues mire, hoy me van a escuchar a mí, que tengo 4 hijos y sé de embarazos. Bueno, ya tiene. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que Gallardo no puede hablar de embarazos? ¿Que no puede hablar sobre políticas de natalidad? Pero leo en El País y lo copian después todos los demás. Además es que de verdad nos tratan como Gallardo a tontas a las mujeres. Dijo que había a partir de 6 semanas ecografías 4D. No se pueden hacer ecografías 4D. Vamos a ver, ¿por no qué? No se pueden hacer. Ayer la salió. ¿Cómo que no se pueden? Vamos a ver, no ¿por se qué pueden hacer nos hasta oponemos? Pasar los 3 meses. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. ¿Qué Mejor problema, dicho, a partir de los 6 meses. ¿Qué problema hay en ofrecer a todas las mujeres embarazadas una ecografía 4D? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tiene eso? ¿Tiene algún problema? ¿Cuál es la diferencia entre la ecografía normal y la ecografía 4D? ¿Por qué tenemos miedo a informar a las mujeres? Porque a las mujeres nos tienen que tratar como a tontas, como a débiles. No vaya a ser que nos den información y podamos... Hasta ahora, hasta Gallardo, nadie ha informado a las mujeres. Pero yo escucho al señor Semper, a Pedro Sánchez. No me hable del señor Semper, que está hablando conmigo. Hablando y tratándonos a las mujeres como si fuéramos tontas, que nos tienen que ocultar la información. Pero ¿por qué no nos pueden ofrecer información? Pero porque piensa Gallardo que las mujeres son tontas. ¿Pero qué problema hay? Gallardo lo que ha hecho es defender que se tiene que ofrecer a la mujer. Y las mujeres somos suficientemente inteligentes y tenemos suficientemente autonomía para a un ofrecimiento decir sí o no. O sea, que no necesitamos la protección de los politicuchos, bueno, ni necesitamos la protección del país, ni la protección de la SER, ni la protección de todos los tertulianos que nos tratan como a tontas. Esto es un ofrecimiento a todas las mujeres. Las mujeres, de verdad, somos capaces de decir sí o no, si estamos suficientemente informadas, Rocío, ya está bien. Esa información se da en Castilla y León, en el gobierno del que Vox forma parte, porque ha querido. Es más, porque insistió Abascal en entrar en ese gobierno. Y muy bien hecho. No es la manera mejor de mantenerlo. ¿Dónde está el protocolo famoso del que habló? Porque ayer Iván, que estuvo muy astuto, porque es inteligente, a diferencia de Gallardo, tu marido es mucho más inteligente y se nota. Pero lo que sacó fue una nota de prensa. ¿Dónde está el protocolo?